aquí está el tip que te dije que te iba a dar para instalar Windows de manera fácil usando una USB. Abajo te dejo la dirección a donde tienes que ir, que es esta que está aquí arriba. Pues está en inglés y en español y en otros idiomas. Escoge lo que más te convenga. Y aquí te dice cómo crear medios de instalación Windows. Entonces, aquí lo interesante es que nos podemos ir a instalar Windows 10. Le damos clic aquí. Lo podemos dejar en inglés o en español, como más nos convenga. Vamos a bajar la herramienta para instalación. Una vez que bajamos la herramienta para instalación, corremos la aplicación y ya nos dice que tienen que preparar algunas cosas. Nos da el aviso si términos de licencia aplicables, le damos a aceptar y volvemos a esperar a que termine de prepararse. Una vez que termina, nos pregunta qué queremos hacer, si actualizar este equipo o crear un medio de instalación. En este caso queremos crear un medio de instalación USB, así que seleccionamos esa opción y le damos siguiente. Ahora nos está haciendo algunas preguntas, pero en este momento no podemos seleccionar o cambiar. Y nos recomienda usar el punto de restauración recomendado. Muy bien, le damos siguiente. Ahora nos pregunta que si queremos guardar la información en un archivo ISO para quemarlo en un CD o en una unidad flash. Entonces, para instalar el Windows 10 en nuestra PC ultra compacta, pues queremos usar una unidad flash USB. Así que la insertamos en la computadora y le damos siguiente. Ahora me está preguntando qué unidad utilizar. Vamos a utilizar la G, que es donde tengo el USB instalado. El otro es un disco duro extraíble. Ten mucho cuidado, no te equivoques porque se borran los datos. Le damos siguiente. Entonces empieza a trabajar. Primero lo que va a hacer es descargar el Windows 10. Así que podemos seguir trabajando, dice, y nos va a avisar cuando termine. Dependiendo de la rapidez de tu equipo y de tu internet, pues es lo que se va a tardar. En este momento está terminando la descarga del Windows 10 y va a terminar de asegurarse que todo está bien. Ahora está creando ya el medio de Windows 10, es decir, los archivos de instalación. En este momento ya está terminando de preparar la USB. Ya está nuestra unidad flash USB lista, dice. Entonces ya podemos finalizar la herramienta, guárdala para que después puedas utilizarla y así queda la USB, mira, con estos archivos, es el Windows. Entonces lo que vas a hacer, vas a agarrar este USB, lo vas a insertar en la PC ultra compacta de Gigabyte y al encenderla, automáticamente va a empezar el archivo este de instalación del Windows. Recuerda que necesitas tener un número serial válido del Windows 10. Abajo te dejo también la liga para que puedas comprar el Windows 10. Si te gustó este video, dale like. Y no olvides suscribirte a mi canal para ver todos los videos que estaré subiendo de computadoras con tips y sugerencias muy buenas. Y no olvides activar la campanita para recibir una notificación cuando suba un video nuevo. Nos vemos pronto.